Y hola people, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos por fin al primer día de la Venezuela Game Show. Así es, señores, por fin ha llegado el momento. Por fin ha llegado el primer día de la Venezuela Game Show y lo vamos a vivir aquí conmigo. Vamos a mostrar absolutamente todo que aquí entre nosotros. Antes de continuar con este trayecto, tengo que decirte algunas cosas. Primero y principal, si no sabes qué es la Venezuela Game Show, es el evento más ambicioso de videojuegos que se ha hecho jamás en Venezuela. Y cuando me refiero a jamás, es que nunca se ha hecho y va a ser la primera vez que se va a hacer hoy. También tengo que decirte que esta va a ser una serie de videos que voy a estar subiendo a este canal. Voy a subir día 1, día 2 y día 3. Y puede que salgan otros videos, además de los que estoy haciendo el día de hoy, para traer muchísimo más contenido referente a este evento y por supuesto que tú lo puedas ver y disfrutar. Así que bueno, ya lo sabes, recuerda seguirme, suscribirte a este canal, compartir el video con tus amigos, dejar un like y comenzamos con el video. ¡Fua! Inserta música de ascensor. Bueno, gente, antes de entrar al evento, vamos a explorar un poco los alrededores de lo que sería la Venezuela Game Show. Estamos aquí en toda la entrada, como pueden ver, hay un montón de personas y vamos a mostrarles un poco qué es lo que están haciendo por aquí. Por esta parte estamos viendo que, bueno, parece que hay gente todavía comprando entradas, hay gente haciendo cola. De este ladito hay muchísima cola, gente que todavía no había logrado comprar sus entradas, las está comprando ahorita. Como pueden ver, hay demasiada cola, o sea, hay mucha gente comprando entradas aún para el día de hoy viernes. Y bueno, lo estamos viendo aquí, por este lado. Bueno, señores, ya estamos entrando a lo que sería la Venezuela Game Show. Acompáñenme a ver cuáles son nuestras primeras impresiones. Bueno, mira, parece que aquí hay como una tienda Powder Monkey, se llama, Life Experience. Qué buen inglés tengo. Vamos a ver, aquí hay como que suéteres, camisas, hay de todo un poco. Hay camisas de la Venezuela Game Show ya, mira. Se ve súper cool. También ese suéter de allá me gusta full. Tiene los juegos ahí abajo. Se ve súper chévere. Mira este que es como de Pac-Man. Naguara, está súper cool. El flow de esta tienda me gusta gordo. La guerra de la... ¿What? ¿What? Mira. Hola, hola, estamos haciendo un video. ¡Ah! Chavo, qué brutal, me encanta. ¿Y tú no hablas? No. No, no. Se fue. Oye, está brutal esto. Mira esto. Haz una toma panorámica de todo esto, es una locura. ¡Chamo! ¡Qué loco! ¿Cuántos Play 5 hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay como 2 por cada stand, ¿no? Hay como... bestia, como 22, 24 Play 5, no sé. Esta creo que es la arena de FIFA. Según lo que había visto, que yo había venido días antes, esta es la arena de FIFA. Aquí seguramente vamos a ver compitiendo al chino en un rato. Vamos a ver primero aquel lado. Este es el stand de Diablito. Hermano, es demasiado apoteósico. Mira esto. El stand de Venevisión está aquí. ¡Wow! Mira cómo se ve. Gente, quiero que se fijen en el detrás de cámaras. Miren todo lo que tiene que hacer la gente de Venevisión para controlar las cámaras. Miren cómo se ve todo eso. Hay un montón de cuadritos ahí en la pantalla que muestran Venezuela Game Show y parece que tienen como varias cosas. Mira, ahí dice Arena Red Dragon, Arena Mortal Kombat, Arena Mobile, Arena Exterior. Nah, se ve demasiado increíble. Y allá de aquel lado también. Qué loco, ¿no? Vamos a ver esta parte más a detalle. Un sueño grabar en un lugar así, ¿oí? Que mira esto, como está todo bien organizado, iluminado, la cámara allí lista. Está literalmente lista, mira. Está ya apuntando a la silla para que cuando comience a grabar, de una vez al aire. Wow. Bueno, a ver esta parte. Según tengo entendido, va a ser la final de Rocket League en esta parte. Miren cómo está todo bien decorado. Ahí está la pantalla gigantesca de Venezuela Game Show. Todas las PCs allí alineaditas. Súper chévere, de verdad que sí. Imagínate tú ser un jugador y estar aquí sentado. ¿Será que podemos entrevistar a uno de los jugadores que está allí sentado a ver qué nos dice? Vamos a llegarle así. ¿Ustedes son competidores? ¿De casualidad? ¿Árbitro? Ay, pero ¿no podrían unas palabras así rápidas que esté haciendo un blog para YouTube? ¿Sí? Vénganse. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Víctor, papi. Víctor, mira, yo soy People Light, soy creador de contenido para Spartacus y también hago vlogs para YouTube y en este momento estoy mostrando todos los espacios de la arena. Me gustaría que me hables un poco acerca de tu visión de árbitro, cómo se siente estar aquí en este evento y bueno, ¿cuál es tu rol para que la gente entienda que no sabe de videojuegos y que nunca ha visto una competición?
en este momento? Mi rol ahorita particularmente, o sea, como todo árbitro, es velar que todas las reglas se cumplan, que los competidores cumplan las reglas que se le da, que le dio Venezuela Game Show. Es decir, que es un sueño hecho realidad porque quisiera estar como competidor, pero bueno, cosas que vueltas que dan la vida y nada, estoy aquí como árbitro y bueno, en mi nicho, en mi mundo y de pana que súper agradecido. Súper contento, ¿verdad? No, esto es brutal. De verdad que sí, es que o sea, a donde mires te sientes mano, impresionante. No, ¿viste el Ferrari? Sí, no. Andamos. Ey, eso más adelante. Súper brutal todo y de pana que los que no pudieron venir hoy, que vengan los que vayan a venir. Bueno, chale, vale, muchísimas gracias, Víctor. Éxito y bueno, igualmente. Nos vemos por aquí. Vale. Bueno, señores, esto fue el espacio de la Arena Rocket League. Bueno, ahí está la cámara. No te vayas a caer, por favor. Ok. Aquí como están viendo, esta área es toda la parte de los juegos fighting. ¿Qué quiere decir los juegos fighting? Que aquí la gente se va a enfrentar en Tekken, se va a enfrentar en Mortal Kombat y van a estar jugando en lo que sería consola. Por ejemplo, aquí estamos viendo una PlayStation 5, que la estamos viendo de este lado. No sé muy bien si esta la van a utilizar los competidores o si los competidores sencillamente se van a sentar allá donde están aquellas dos. Vamos a ver si nos podemos acercar y podemos hacerles una tomita de cerca. Bueno, gente, observen para allá. Miren todo lo que nos falta por recorrer. Esto apenas comienza. Gente, justamente aquí hay algo que les quiero mostrar, que va a ser el lugar donde yo voy a estar casteando el torneo de Free Fire. Y lo tengo aquí justo al frente de mí. Me hacía mucha ilusión de mostrarles esta parte de aquí porque es justamente el lugar donde yo voy a estar sentado para castear el torneo de Free Fire. O sea, aquí en esta silla. Hola, yo vengo a impedir la toma de people. Hola. Bueno, entonces como están viendo aquí, están las dos sillas. Aquí es donde van a estar. Yo seguramente esté sentado. No tengo idea de dónde voy a estar sentado, la verdad. Pero bueno, ahí seguramente me van a ver cuando esté casteando el torneo de Free Fire. Y bueno, van a estar todos los competidores en todas las mesas y en todas las sillas que están allá atrás. Así que pinta bien, ¿eh? Pinta bien. Bueno, gente, finalmente llegó el momento. Estoy aquí en la mesa de casters. Este va a ser el lugar en donde voy a estar narrando lo que sería la semifinal y la final presencial de Arena Free Fire, el torneo oficial de la Venezuela Game Show. Al lado de mí está el señor Cachopo, que va a ser el que me va a acompañar el día de hoy a castear. Y bueno, vamos a hablarles un poco acerca de este espacio, qué es lo que tenemos aquí y qué utilizan los casters profesionales para poder llevar a cabo su labor. Primero que nada, la mesa de casters, como ya la están viendo. Segundo, tenemos dos monitores de este lado para poder ver lo que sería la competición. Y además de eso, para estar pendiente de la puntuación del torneo, también tenemos por aquí unos audífonos que vamos a hacer los que vamos a usar para el juego. Nada del otro mundo. Y acá tenemos un micrófono, que es el micrófono especial para poder ser escuchado en la transmisión. Vamos a utilizar este aparato de aquí, que es un aparato inalámbrico que me imagino que, bueno, la gente que lleve el stream lo va a escuchar. Y bueno, aquí está todo. Reflectores, la mesa, todo el espacio. La verdad es que está súper increíble. Y bueno, nada, estamos listos. Estamos listos ya para darle con todo. Por esta parte hay más stands de marcas. Por allá está hasta Doritos. What the fuck. Mira, qué locura. Doritos por aquí. ¿Será que están regalando Doritos? Vamos a ver. Está súper cool eso. Bueno, hola. ¿Cómo puedo participar? Oh, bueno. No, si tú quieres jugar, juega. Ah, ok. Lo que tienes que hacer es registrarte para participar por una consola como esta que está ahí. ¿Puedo participar por un Nintendo Switch? Registrándote acá. Ok. Sí, pero si quieres jugar, no tienes. No es necesario que. Que me registre. Ajá. No es obligatorio. No, me quiero registrar. Nombre, Alejandro. Teléfono. No, acá, opción. Ese que no tiene grupo de WhatsApp. De pana. Rapidito, rapidito. Ahí está. Ok, está cargando. Vamos a saludar a Clownitz, ¿vale? Que está en su puesto. Hola, Clownitz, ¿cómo estás? Hola, people, ¿bien y tú? Estamos aquí blogueando un poco. Háblanos de tu puesto. Bueno, mi puesto tiene que ver con el arte que yo hago. Son cuadros personalizados y bueno, pueden venir y ver mi Instagram para pedir sus cuadros como quieran. Súper bonito. ¿Alguno en particular que sea tu favorito que quieras enseñar? Claro, este. A ver. ¡Oh! ¡Está fino! Bueno, ya saben, gente, vengan al staff, al stand. Vengan al stand de Clownitz. Ella aquí está compartiendo su arte y bueno, miren, las cosas que hace que están brutales. Sí, ay, gracias, people, perdón. Vamos a seguir. Uf,
Mira los casters, fíjate que están ahí en el medio los casters. Y allá al fondo es que están los competidores, 5 de este lado y 5 del otro lado. Pero gente, aquí nos sentaron a jugar Free Fire, miren lo que estamos haciendo. WhatsApp. Miren el teléfono, dicen en Venezuela que hay un show y todo. Está súper cool esto. Me imagino que a través de aquí es que está conectado el cable del internet y toda la cosa. Aquí se ve, de hecho. Mira. Está conectado bien internet. En este punto probamos la arena mobile, casteamos los free plays y poco a poco llegaron las 8 de la noche. Bueno, señores, damas y caballeros, he tenido todo el día aquí en la Venezuela Game Show. Literalmente son las 8 de la noche. 8 de la noche y yo sigo aquí activo. Acabamos de narrar con la gente que está aquí de fondo. Bueno, estaban, no hay nadie. Pero bueno, con todos los que estaban aquí de fondo, que eran los que iban a competir. Y sí, vamos más rápido para el área de Rocket League porque tenemos que ver eso. Chino, no me dejes, chino. Ya van a empezar, ok. Entonces tenemos que ir rápido. Tenemos que pasar entre todo este poco de gente, chamo, para llegar para allá, para la arena de Rocket League. Que bueno, el chino me va a abandonar. ¡Ah, vamos a competir! Llegamos justico para ver la competición de Rocket League. Los chicos de Spartacus que están representando en este momento a Spartacus Arena Esports. Y estamos viendo aquí a todo el escenario de lo que es la Rocket League, señores. Uy, uy, uy. Están haciendo aquí, estas son eliminaciones, ¿no? Ok, entonces ahorita están calentando, ¿no? Sí, exactamente. Entonces todavía no han comenzado como tal. No, aún no han comenzado, dale unos minutos más a que todos se preparen y ya van a empezar. Ok, bueno, vamos a darle. Bueno, señores, esto fue el día 1 de la Venezuela Game Show. Aquí está todo el equipo de Spartacus y nos vemos en un próximo video. ¡Vamos!